Hola, me llamo Agustín y hoy les voy a hablar del futuro. El futuro es algo en el que nadie sabe muy bien qué va a pasar. Cuando alguien te dice pensar en el futuro, algunos eligen pensar qué va a pasar mañana o quizás dentro de un año. Pero lo que hoy les voy a proponer es que imaginen el futuro dentro de 100 años. Yo me lo imagino con autos voladores, mucha más tecnología y muchas más personas. ¿Y ustedes? El futuro es un pensamiento sobre lo que anhelamos o deseamos que vaya a suceder. Teniendo esto en claro, hay distintas formas de mirarlo. Imagínate que sos un autor y empezás a escribir un libro. Tenés una idea ya planeada, pero a medida que vas avanzando en el libro, se va transformando en algo que puede ser totalmente diferente o no. A lo que quiero llegar es que a medida que vamos avanzando, vamos teniendo otras perspectivas. Lo que a mí me intriga del futuro es saber cómo será y cómo los demás lo imaginan. Algunos países mucho más avanzados ya pueden estar cumpliendo algunos de nuestros deseos. Por ejemplo, una empresa china con el apoyo monetario de la marca de automóviles Toyota están creando un auto volador. O la NASA está intentando que la gente pueda vivir en Marte. En el caso de que esto último se pueda conseguir, me imagino que pasarán cosas muy buenas en cuanto a la civilización. Por ejemplo, va a haber más población y más ayuda en cuanto a alimentos, medicamentos, etc. También puede que haya materiales nuevos que sirvan para construir objetos que hacer ahora es casi imposible. Investigando sobre este tema, encontré 5 cosas que si bien se planeaban para el futuro, pronto serán realidad. Número 1. Coches autónomos para que el conductor ponga en automático. Se estima que en el año 2025 llegarán a los concesionarios coches autoconducidos aptos para funcionar en ciudad y en autopista, y un 99% seguros. 2. Grafeno. Este material es 200 veces más resistente que el acero, pero flexible y ligero, así que es el material que está llamado a cambiar la tecnología. 3. Computación afectiva, los robots con emociones. Las máquinas podrán saber cómo nos sentimos y tomar decisiones respecto a esos sentimientos. Un paso más en la interacción con la inteligencia artificial. 4. Baterías. Los acumuladores parecen cosa del pasado, pero su desarrollo será el motor principal de nuevos inventos, como el coche sin motor. 5. Agricultura de precisión. Controlar el campo con el celular. Conocer al instante todas las necesidades de los cultivos mejorará el rendimiento y evitará que se pierdan cosechas. Y bien, ¿se sorprendieron con alguna de estas cosas? Yo, cuando lo leí, me sorprendí muchísimo y comprendí que esto es lo bueno que tiene el futuro, que de un día para el otro, todo puede cambiar. En lo personal, me parece increíble la capacidad de crear objetos y nuevas cosas para nuestra vida. ¿Y a ustedes les gustaría inventar algo que revolucione el futuro? Gracias por escucharme y espero que sigan investigando y pensando en el futuro que se viene. Un gusto. Chao.